Apreciados participantes, les damos la más cordial bienvenida a la novena edición del Foro Internacional de Innovación Universitaria FIU, en la que se presentará hoy el tema Diseñando el futuro de la educación, contribuciones desde Iberoamérica hacia nuevos modelos de educación. Este año, el FIU tiene como propósito promover la reflexión, el debate y la presentación de experiencias institucionales en materia de innovación universitaria frente a los escenarios impuestos por la pandemia a la educación superior. El foro congrega a diversos vicerrectores y expertos en innovación educativa, docencia universitaria y liderazgo en los nuevos contextos educativos de distintas universidades iberoamericanas, como la Universidad de Deusto, España, el Tecnológico de Monterrey en México, la Universidad de Costa Rica en Costa Rica, la Universidad de Mondragón, España, la Universidad Politécnica de Valencia, también en España, y la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Sin más preámbulos, para dar inicio a este encuentro de reflexión académica, los invito a escuchar las palabras de bienvenida del presidente del Foro Internacional de Innovación Universitaria y vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana, Luis David Prieto Martínez. Muchas gracias, Adriana. Muy buenos días para todos. Hago llegar un afectuoso saludo a los participantes del noveno encuentro del Foro Internacional de Educación Universitaria. Un especial saludo a mis colegas miembros de la Junta Directiva de esta red, la doctora Almudena Izaguirre, directora de Innovación Docente de la Universidad de Deusto, al doctor Antonio Molina, director del Área de Ciencias de la Educación de la Universidad Politécnica de Valencia, al doctor Joaquín Guerra Chen, vicerrector académico y de Innovación Educativa del TEC de Monterrey, al doctor John Altuna, vicerrector académico de la Universidad de Mondragón, a la doctora Susan Francis Salazar, vicerrectora de Docencia de la Universidad de Costa Rica, asimismo al doctor Aurelio Villa, profesor e investigador emérito de la Universidad de Deusto y expresidente del Foro Internacional de Innovación Universitaria, a todos los miembros de las comunidades educativas de las universidades miembros del Foro Internacional de Innovación Universitaria y muy especialmente a nuestros conferencistas y demás invitados especiales. Deseo en primer lugar expresar a cada uno de ustedes un especial agradecimiento por haber acogido la invitación que les hemos formulado para participar en el noveno encuentro del Foro Internacional de Innovación Universitaria, que en esta ocasión nos convoca con el propósito de reflexionar y debatir sobre el futuro de la educación superior y sobre cuáles serán los modelos educativos a través de los cuales podremos acometer los inmensos desafíos socioambientales que se han exacerbado con la pandemia originada por la COVID-19. La naturaleza del momento que afrontamos y la magnitud de su impacto pone en evidencia un primer mensaje que da sentido a este noveno encuentro. Todos estamos en la misma barca. Nos miramos unos a otros con preocupación, compartimos temores e incertidumbres y nos sentimos necesitados precisamente de construir certezas para el corto y el mediano plazo. Tengo la convicción de que en este panorama, en este contexto, nadie, ni personal ni institucionalmente, saldrá adelante solo. Requerimos de fortalecer vínculos de colaboración y cooperación a través de los cuales se construya un tejido de ideas y acciones que permita abordar estos inmensos desafíos de manera integral. Y esta es justamente la naturaleza del Foro Internacional de Innovación Universitaria, el FIU, que se constituye en una plataforma ideal para compartir dinámicas de transformación que se desarrollan desde diferentes instituciones de educación superior en Iberoamérica. En efecto, el foro se ha convertido en un referente de apoyo internacional, de acompañamiento en los proyectos de innovación de sus socios, propiciando a través de diversos proyectos, cursos y encuentros la consolidación de conocimientos, buenas prácticas, diseños exitosos y, sobre todo, modelos de innovación de la educación superior. Todo esto bajo la convicción de que somos las universidades, las instituciones llamadas a obrar un cambio social efectivo en nuestros contextos y a construir entornos más justos, equitativos,
solidarios, valores que hoy más que nunca se requieren y que por tanto evidencian que este es el gran momento de la educación superior. En este encuentro tendremos entonces la oportunidad de conocer y profundizar la manera en que nuestras instituciones e investigadores han asumido el momento histórico que vivimos y reconocer, por tanto, logros, aprendizajes, oportunidades que pueden motivar la reflexión crítica en torno a nuevos horizontes para el trabajo académico, nuevas formas de adaptarnos, de aprender y, sobre todo, de generar confianza con el entorno desde una perspectiva diferencial construida desde Iberoamérica. Para atender efectivamente este propósito, la red de universidades que constituimos el FIU hemos venido consolidando un modelo de acción colaborativa focalizado en 4 ejes estratégicos. El primero de ellos, el de innovación para el aprendizaje y enfoques curriculares, tiene como propósito compartir las experiencias significativas de universidades que vienen trabajando en torno a nuevas tendencias en el aprendizaje, la enseñanza universitaria, bajo una mirada del concepto de innovación educativa, especialmente en sus dimensiones curricular y pedagógica. El segundo eje, denominado Tendencias en Innovación y Responsabilidad Social, busca analizar en el contexto de desafíos globales la manera en que las universidades, desde su función de servicio a la sociedad, han ido desarrollando el concepto de responsabilidad social. En esta tarea se avanza en una comprensión profunda de problemas actuales a nivel social, económico, científico y cultural para construir el desarrollo de capacidades que permitan superar los importantes desafíos que afrontamos. El tercer eje estratégico corresponde al de tecnologías emergentes y universidad del futuro. Aquí se busca promover la reflexión sobre los avances de las tecnologías emergentes que configuran de manera continua cambios fundamentales tanto en la vida social como universitaria y nos invitan a las instituciones de educación superior a pensar, a integrar y a desarrollar recursos tecnológicos que van conduciendo a la transformación de nuestros procesos académicos. Este eje busca poner a disposición de las comunidades educativas experiencias en las que se integra la tecnología a la enseñanza universitaria con un propósito superior, el de favorecer aprendizajes de nuestros estudiantes en un mundo cada vez más conectado. Finalmente, el cuarto eje estratégico, denominado Gestión de la Innovación Educativa en la Universidad, busca fortalecer la capacidad de las instituciones de educación superior para hacer frente a los desafíos de la organización y la toma de decisiones que deben hacerse en este momento, más que nunca en contextos de incertidumbre, dinámicos, de cambio constante, gracias a esta situación particular que afrontamos. En este eje se busca conocer las prácticas y modelos de gestión de gobierno universitario que han asumido estos desafíos y que van dando una orientación clara para la formación de ciudadanos globales, para la reducción de las barreras de acceso que se vienen exacerbando con esta pandemia y, sobre todo, la articulación y el establecimiento de vínculos con diferentes sectores de la sociedad. Este, queridos participantes, es el modelo de acción de esta red de universidades iberoamericanas que nos ha permitido tener una mirada amplia de los procesos que nuestras instituciones conducen a la transformación de ambientes y experiencias de aprendizaje, cambios en la enseñanza, en la evaluación, en función fundamentalmente del desarrollo estudiantil y de lograr que los fines y logros de aprendizaje que se constituyen en nuestra promesa de valor puedan darse de manera efectiva. Tengo la convicción de que la creatividad y la imaginación, así como la innovación, requieren de libertad y de ambientes y experiencias para colaborar, enriqueciéndonos de esta forma con nuevas perspectivas que nos ayuden a abandonar la certeza de lo conocido, a perder el temor por desaprender y darnos un impulso renovado para construir nuevo valor social desde la realización de la misión universitaria. Este es justamente el gran patrimonio del Foro Internacional de Innovación Universitaria,
precisamente la consolidación de un sólido tejido interuniversitario que amplía el valor social de la educación superior. Sean todos ustedes muy bienvenidos al noveno encuentro del Foro Internacional de Innovación Universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la FIU. A continuación tendremos la conferencia Los nuevos escenarios de la enseñanza universitaria en discusión, presencial o virtual, a cargo de la doctora Rafaela Diegoli, decana regional de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. La doctora Rafaela Diegoli tiene más de 20 años de experiencia en emprendimiento como empresaria, participante en asociaciones de empresarios e incubadoras de empresas académica, conferencista en Alemania, Brasil, Perú, El Salvador y Honduras. Desde 2007 colabora con el Tecnológico de Monterrey en diferentes posiciones y actualmente se desempeña, como ya lo mencionaba, como decana regional de la Escuela de Negocios para las regiones Centro y Sur. En su rol como decana, en este año ha liderado a su equipo para la capacitación, seguimiento y apoyo de más de 400 profesores que transformaron su labor docente al formato digital. Bienvenida, doctora Rafaela. Muchas gracias, Adriana. De verdad, qué gusto estar en este foro y estar con todos los colegas aquí. Esta es una oportunidad única que estamos viviendo de repensar como docentes nuestra labor, ¿no? Y en este sentido, pues para todos aquellos que como su servidora quizá en algún momento nos cuestionábamos de qué era eso del youtuber, ¿no? Y esa nueva generación de youtubers, y que vemos hoy en día que cada uno de nosotros profesores nos hemos transformado en un youtuber nosotros mismos, ¿no? Y hemos de cierta manera descubierto que tenemos una nueva profesión. Y en ese sentido, para comenzar la discusión del presencial y del remoto y de esos modelos que nos hemos enfrentado, hay que primero decir que el formato presencial son muchas cosas, ¿no? El formato presencial es desde una clase de aprendizaje activo a una clase más tradicional, a donde el profesor está explicando. Son actividades que se hacen al aire libre, son actividades culturales, deportivas, de grupos estudiantiles, son laboratorios, ¿no? Son experimentos que se hacen. Entonces, el mundo de la presencialidad es muy diverso. Y por eso cuando los propios alumnos y alumnas que tenemos nos dicen extraño la presencialidad, pues no crean que solo extrañan a nosotros profesores de ahí en el salón de clase, pero extrañan toda esa vida universitaria. Y por otro lado, cuando nos vamos al remoto, cuando hablamos del digital, también estamos hablando de un mundo de experiencias diferentes, ¿no? Tenemos situaciones o tenemos experiencias a donde el profesor está remoto y el alumno también, pero también tenemos experiencias donde solo el profesor está en un formato remoto. Entonces, por ahí les pongo la foto abajo del profesor avatar, ¿no? A donde los alumnos sí están en el campus, pero el profesor transmite de una manera remota. Y mismo nuestras clases digitales se han transformado. Me acuerdo hace varios años cuando tuve la oportunidad de participar en la producción de un MOOC para Coursera, pues había todo un staff de producción y cámaras y estudio y iluminación y cambio de ropa para producir cada uno de los videos. Y hoy en día cada uno de nuestros profesores y profesoras se han transformado en su propio equipo de producción, ¿no? Y es muy interesante ver cómo cada uno, de acuerdo con sus habilidades y con sus intereses, se ha armado de diferentes equipos, herramientas y estrategias para transmitir de manera remota. Entonces, mismo lo que llamamos de una educación o de un proceso de enseñanza remoto es muy variado y se transforma. Y en ese sentido, pues para comenzar la plática y la discusión de este foro, les tengo que dar un aviso.
que me imagino que todos ustedes vienen muy, muy felices, muy satisfechos, muy relajados, ¿no? Ahí están sentados asistiendo. Y tengo que avisarles que el objetivo de esos próximos 15, 20 minutos es sembrarles dudas e inquietudes, ¿sí? Tengo la felicidad de poder hablar antes del panel de nuestros vicerrectores y vicerrectora. Así que yo les voy a sembrar las preguntas y las inquietudes para que ellos después puedan responder, ¿no? Pero la verdad es que creo que este es un momento fundamental, como ya lo decían en la bonita bienvenida que nos hicieron, es un momento de cuestionarse, es un momento de ser muy crítico, es un momento de repensar, y no hay mejor espacio de innovación que una crisis, ¿no? Las oportunidades vienen con la crisis. Entonces, el objetivo de esa plática es sembrar algunas posibilidades y algunas inquietudes en relación al dónde, cómo, qué y por qué existe el proceso de enseñanza, ¿no? Y que desde ahí, pues, pueda surgir innovación. Primer punto que es muy claro es el repensar el lugar en el proceso de enseñanza. Y vemos que no solo nosotros lo estamos haciendo, las familias y los alumnos lo están haciendo, ¿no? Me pareció muy interesante el caso de Estados Unidos, a donde 6 de cada 10 padres de familia están considerando el homeschooling. Y los alumnos y esa generación Z ya dice, es que yo siento que aprendo más fuera del salón de clase que adentro del salón de clase, ¿no? Y tenemos que, como docentes y como directivos académicos, comenzar a percibir y cuestionarnos qué va a pasar si mi alumno, mi alumna, mi profesor, mi profesora ya no quiere salir de casa o ya no quiere regresar al campus. No solo por un tema de salud pública y personal, pero también por un tema de puedo hacerlo mejor desde la casa o puedo hacerlo mejor desde un otro espacio, ¿no? Es interesante descubrir que profesores y profesoras que me habían dicho que jamás iban a dar clase en formato remoto, están encantados con el formato y para su disciplina en particular ven muchas ventajas, ¿no? Y por otro lado, realmente va a haber una competencia internacional por el mejor talento. Porque ahora el tener a un profesor de tiempo parcial o de tiempo completo, ya no exige que ese profesor se traslade al país a donde está la universidad. Podemos con una facilidad mucho más mayor y una aceptación mucho mayor por parte de nuestros públicos, el que un profesor imparta clases en una universidad de México, pero que esté ubicado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Perú, en Colombia, en Brasil, ¿no? De hecho, tengo el gusto de estar transmitiendo esa plática desde Brasil. Entonces, esa flexibilidad también hace con que podamos competir por el talento de manera internacional y proporcionar a nuestros alumnos y alumnas pues, los mejores especialistas. La pregunta sobre el lugar también nos hace plantear en qué se van a transformar los campus. Porque había esa división, de hecho me comentaba un alumno el día de ayer, de que en la universidad aprendía y en la casa se relajaba y descansaba. Pero ¿qué pasa si ahora esos lugares ya no tienen esa actividad ya tan definida? ¿Qué pasa si las universidades se transforman en un hub, no solo de aprendizaje, pero de muchos otros intereses que tienen nuestros jóvenes? ¿Qué pasa si ya no tenemos un gran campus, pero tenemos varios microcampus o microespacios que son o no son de la universidad, pero que son puntos de encuentro para esos momentos de verdad? ¿Qué pasa si comenzamos a considerar el espacio como un elemento de diseño pedagógico? Hice ayer el reto a un grupo de profesores y profesoras: diseñen una clase que en la cocina de la casa. ¿Cómo puedes aprovechar espacios que antes no estaban disponibles? ¿Qué puedes aprender de la cocina? ¿Qué puedes aprender de la mesa de cenar? ¿Qué puedes aprender
del jardín y cómo podemos diseñar sesiones de clase que de cierta manera estén vinculadas con ambientes diferentes. Y sesiones de clase que permiten al alumno y la alumna personalizar al máximo su espacio de aprendizaje. ¿Cómo ha cambiado el espacio? Mi alumno el año pasado venía a un salón de clase y todos se sentaban en las mismas sillas, traían una que otra, traían mochilas diferentes, traían su laptop diferente, pero el espacio era el mismo para todos. Y ahora cada uno de mis alumnos y de mis alumnas está sentado en una silla diferente, en una mesa diferente, en una recámara diferente, decorado de una manera diferente, tomando algo de una casa diferente. Es un espacio completamente personalizado. ¿De qué manera eso puede facilitar o no el proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces, cuando pensamos en el dónde será el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay miles de preguntas para cuestionarse. El otro tema aquí es quién participa en este proceso. Y nos comenzamos a dar cuenta en el momento en que se da la contingencia que hay mucho más actores en este proceso de enseñanza-aprendizaje de lo que había antes. Algo muy interesante con la generación Z es que es una generación que tiene mucha relación con sus papás, con sus mamás, son en esa proximidad y este deseo y son una referencia, no diferente de la generación millennial, con padres y madres más protectores. Aquí el padre y eso nos tiene que llevar a cuestionar quiénes son esos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, las familias pueden tener un rol, ¿qué rol pueden tener? ¿No? De cierta manera, las escuelas primarias y secundarias, ¿no? hasta más o menos los 15, 16 años, las escuelas vinculan mucho a las familias, pero después ya entendemos que es un proceso individual y autónomo del alumno y de la alumna, pero ahora que el alumno está en casa y a veces la mamá llega y me saluda en la cámara, ¿puedo sacar provecho de eso? ¿Qué pasa si en lugar de pensar que mi alumno y mi alumna va a tener un profesor por materia, va a tener 30 profesores y va a tener 40 profesores? O quizá hago el alumno o la alumna corresponsable de buscar personas de quien aprender. ¿Y qué pasa a tener un portafolio que a un clic y a un link de Zoom puede tener acceso? Y pasa a aprender no solo de una persona, pero pasa a aprender de un pool de expertos. Y en ese sentido, ¿cuál sería mi rol? ¿Cuál es mi rol como docente? Ya, si ya no es únicamente este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué nuevo rol puedo tener en la vida de mis alumnos? ¿Voy a ser un mentor de vida? ¿Voy a ser un coach? Repensar nuestro rol y repensar el rol de los alumnos, el quién de este proceso, es una oportunidad que nosotros tenemos también. Porque hemos visto que nuestros salones de clase ya no tienen paredes, ya no tienen límites, y eso implica no solo espacios diferentes, pero implica también actores diferentes en este proceso. Por supuesto, el cómo es importante, ¿no? Y yo ya les decía antes, el presencial es muchas cosas, el virtual también es muchas cosas diferentes. De hecho, la pregunta del nombre de la charla, presencial o virtual, probablemente no es la correcta, ¿no? Debíamos entender que el presencial y el virtual vinieron para convivir y vinieron para llegar, ¿no? Van a trabajar juntos, sin duda, pero sin embargo, hay que considerar que eso que tenemos y que estamos teniendo en este momento es un privilegio. Conexión a internet, acceso
a una computadora es un privilegio. En 71 países, menos del 50% de la población tiene acceso a Internet. Y si no hay Internet, ¿cómo sería la educación remota? ¿Y cómo puede ser la educación remota que no dependa de una pantalla? Porque ese es un punto interesante. Nuestros alumnos, alumnas, nuestros profesores, profesoras, traen esta inquietud de estoy pasando demasiado tiempo frente a la pantalla. Quiero aprender, tengo ganas de aprender, pero ¿qué otros medios se pueden utilizar? ¿Qué otras estrategias se puedan utilizar que no impliquen estar sentado frente a un computador, a una televisión todo el día? Entonces, el reto del cómo y de los medios es muy interesante y es muy importante también de repensar, porque implica un diseño didáctico diferente. El qué estamos enseñando es un tema interesante. ¿Qué vemos? Vemos que uno de cada cuatro jóvenes, y dependiendo del país tenemos estadísticas un poco diferentes, pero está reclamando de insomnio, de infelicidad, de preocupación, de angustia. Y vemos esa necesidad del desarrollo de competencias transversales. Y nos están pidiendo mucho más que les enseñemos inteligencia emocional a que les enseñemos finanzas. ¿Qué pasa si pensamos en que el rol y las competencias transversales pasan a tener un rol más protagónico y las competencias disciplinares ya no están restritas a los 4 o 5 años de universidad, pero más bien se van desarrollando a lo largo de toda la vida? ¿Cómo balanceamos esas competencias? ¿Y será que esa contingencia y esa nueva realidad que estamos viviendo no debería llevarnos a reflexionar y a cuestionar sobre qué competencias en qué momento desarrollar? ¿Y qué les digo de las competencias digitales? ¿No? La generación ya venía con esa inquietud y ya les gusta la parte de computación, de tecnología, pero pues, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos las primeras semanas? Pues enseñar a todos nuestros grupos de interés, a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, cómo utilizar la tecnología. Entonces, esa competencias digitales, más que ser algo accesorio, se transformó en lo primero que tenemos que enseñar para este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la contingencia y la nueva normalidad viene también a cuestionarnos qué enseñamos primero y cuáles son las bases que necesitamos desarrollar para el aprendizaje que va a venir después. Espero que ya estén bastante inquietos y también nos podemos cuestionar el por qué estamos enseñando. ¿Sí? Hay estadísticas que son desalentadoras cuando vemos que un quinto de los jóvenes en el mundo no trabaja ni estudia y que este indicador no ha sufrido cambios significativos en ninguna parte, en ninguna región. Entonces, no es solo la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje que tenemos la oportunidad de repensar, no es solo el dónde, quién, el cómo, el qué, pero también el por qué. ¿Qué estamos evaluando? ¿Estoy evaluando lo que el alumno aprende? ¿Qué pasa si comienzo a evaluar lo que el alumno enseña? ¿Qué pasa si dejo de o mido menos el tiempo que el alumno está en un salón de clase y le doy mucho más peso a las competencias que desarrolla, independiente de la velocidad que desarrolla? ¿Por qué todos mis estudiantes tienen que cumplir con su plan de estudios al mismo tiempo? ¿Será que no son diferentes? ¿Y será que no pueden elegir más qué competencias, en qué ritmo? La famosa flexibilidad que nos hemos cuestionado tanto y que hemos buscado, quizá toda la tecnología, todo el movimiento, todo el cambio de rutina que estamos viviendo, el cambio de hábitos que estamos viviendo, nos venga a permitir realmente llegar a esa flexibilidad que hemos planeado. Y esa flexibilidad pues viene también de un término que muchas universidades
lo están trabajando, que es el tema de las microcredenciales, ¿no? ¿Qué pasa si dejo de vender el paquete completo? ¿Qué es lo que hacemos? Que es muy poco flexible y que se tiene que cumplir bajo cierto tiempo y igual para todos. Y al momento de hacerlo mucho más flexible, el alumno, la alumna puede decidir en términos de tiempo, puede decidir en términos de orden, puede decidir en términos de qué credenciales quiere, qué competencias quiere desarrollar. Entonces, algo muy, pero muy interesante en el momento que estamos viviendo es que nos lleva a reflexionar sobre qué cambios podemos hacer. Tenemos que aprovechar, de cierta manera, el momento que estamos viviendo para cuestionarnos y para hacer esos cambios. Y creo que ninguna plática en un foro de innovación como este puede terminar sin este llamado de si no eres tú, si no soy yo, ¿qué va a hacer esa innovación? ¿Quién lo va a hacer? Y si no es ahora, ¿cuándo? Ahora, de verdad, es el momento de plantearse los cambios, de aventarse a esos cambios, porque nuestros estudiantes están ávidos de soluciones innovadoras para este proceso que es tan bonito, que es el proceso de formación y desarrollo de cada ser humano. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación y ojalá esa plática les haya dejado con muchas dudas y con muchas inquietudes. Muchas gracias. Adriana, regreso contigo. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rafaela, por sus reflexiones y su invitación, por supuesto, a seguir trabajando y retándonos en todo lo que nos ponen estas nuevas dinámicas. Me decían que hay aquí una pregunta que me voy a permitir hacerle, entonces, de una vez. En clases remotas o virtuales hay una preocupación por mantener el vínculo pedagógico, evitar la deserción. ¿Qué nos podría comentar al respecto sobre cómo podemos aprovechar estos cambios para repensar la relación pedagógica? Creo que algo bien interesante y qué buena pregunta. El hecho de que estamos en un formato remoto virtual no quiere decir que perdamos la conexión humana. Y esa conexión humana es fundamental para que el alumno no se vaya, ¿no? Entonces, es desde el profesor de cómo elabora su sesión y cómo permite sus espacios de conversación con los alumnos, pero también cómo el profesor y la profesora diseñan esos momentos de conexión entre los alumnos. Entonces, lo que hablábamos de empatía, de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, todo eso gana una importancia mucho mayor, porque ya no es... Antes lo dejábamos en lo automático, ¿no? Los alumnos y alumnas llegaban al salón y por ahí se conectaban de manera automática. Ahora lo tenemos que hacer por diseño, pero creo que es una oportunidad única de traer el trabajo colaborativo como una estrategia pensada y diseñada para el salón de clase. Bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctora Rafaela. Quisiéramos tener más tiempo de preguntas, pero nos espera un panel en esta primera jornada y tendremos los dos días para seguir conversando. Enseguida, entonces, los invito al primer panel de la novena versión del Foro Internacional de Innovación Universitaria. Este se ha denominado ¿Qué ganamos y perdimos en el confinamiento? Nuevos contextos de la docencia universitaria. El panel analizará los nuevos contextos de la docencia universitaria en el confinamiento y cómo han afrontado las universidades iberoamericanas desafíos como la deserción, las brechas digitales, entre otros, desde las estrategias de acompañamiento precisamente de los profesores a los estudiantes. Nuestros panelistas invitados, la doctora Susan Francis, vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica, el doctor Joaquín Guerra, vicerrector académico de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey, y el doctor Eduardo Venderel Vidal, vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la Universidad Politécnica de Valencia. Para presentar a los panelistas ya en detalle y moderar este panel, le doy la palabra a María Isabel Ramírez, quien es doctora en Educación y actualmente coordinadora de Innovación Educativa del Centro de Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación, el CAEMAC, de nuestra Pontificia Universidad Javeriana. María Isabel, bienvenida. Te escucho. Adriana, muchas gracias por tu presentación. Así es, les doy a todos una cordial bienvenida al panel que se ha titulado
¿Qué ganamos y perdimos en el confinamiento? Nuevos contextos de la docencia universitaria. Quisiera iniciar este panel presentando a la doctora Susan Francis Salazar. La doctora Susan Francis es educadora formada en la Universidad de Costa Rica y catedrática de este centro de estudios. Es magíster en evaluación educativa y es doctora en educación. Actualmente es la directora del programa de doctorado de educación de la Facultad de Educación y vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida, doctora Susan Francis. También tenemos como uno de nuestros panelistas al doctor Joaquín Guerra. El doctor Joaquín Guerra es egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, y es magíster en Ciencias e Ingeniería Computacional de la Universidad de Wisconsin. El doctor Guerra es doctor en Educación, con especialización en Liderazgo para la Educación Superior de la Universidad de Walden en Minneapolis, y actualmente es el vicerrector académico y de innovación educativa del Tecnológico de Monterrey. Doctor Joaquín, sea también bienvenido a este panel. Tenemos también como otro de nuestros panelistas al doctor Eduardo Vendrell Vidal. Él es International Engineering Educator, certificado por la International Society for Engineering and Pedagogy y doctor en informática de la Universidad Politécnica de Valencia. El doctor Eduardo Vendrell es experto asesor para la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación, ANECA, en España. Y actualmente es vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenido, doctor Eduardo, y bienvenidos los tres a nuestros tres panelistas. Vamos a dar comienzo entonces al desarrollo de este panel. Quiero contarles que este panel lo hemos organizado a partir de tres preguntas que estaremos formulando a cada uno de nuestros panelistas. Cada uno de ellos contará con un tiempo máximo de 5 minutos por respuestas y la idea es que al finalizar podamos tener un espacio, un tiempo de 10 minutos en el cual nuestros asistentes podrán hacer un intercambio de preguntas con los panelistas. Las preguntas las pueden formular a través de nuestros canales en donde estamos transmitiendo el evento en este momento y van a ser seleccionadas de allí para poderlas formular a los panelistas. Bueno, no siendo más, pues quisiera dar comienzo a esta conversación un poco recogiendo algunos de los elementos que Rafaela también ha mencionado en su conferencia. Recordemos que el confinamiento pues, nos ha impulsado de alguna manera a todos en los diferentes niveles educativos, nos ha impulsado también a profesores, administrativos, a la comunidad educativa en general, a repensar nuestra labor para atender los cambios que pues, ha traído consigo. Por su parte, los estudiantes también han sido desafiados, se han visto desafiados a encontrar nuevas dinámicas, nuevas rutinas de organización de su actividad como estudiantes, como aprendices, en sus propios procesos de aprendizaje. Y también hemos establecido algunas estrategias que nos permiten mantener esa relación entre los estudiantes, cuidar esa relación entre los estudiantes y los profesores, ¿verdad? Así que repensar este rol de estudiantes, repensar este rol de profesores, repensar la estrategia de la universidad y su rol es una oportunidad muy importante para nosotros. Sin embargo, reconociendo esta oportunidad, vemos en ella que ha derivado en otros desafíos. Y en ese sentido, quisiera comenzar formulándole a los panelistas la siguiente pregunta. Voy a comenzar pidiéndole que por favor quien comience su intervención sea la doctora Susan Francis, seguidamente el doctor Joaquín Guerra y posteriormente el doctor Eduardo Entre. En ese sentido y con este contexto del confinamiento, quisiéramos preguntar, a partir de lo que se ha vivido en el confinamiento, ¿cómo han afrontado desafíos como la deserción, las brechas digitales, entre otros, desde las estrategias de acompañamiento a profesores y a estudiantes diseñadas al interior de las universidades? Comencemos entonces con la doctora Susan Francis. Muchas gracias, María Isabel. Un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muy importante, en la Universidad de Costa Rica, lo que vos señalas muy bien, la noción de confinamiento, la suspensión de actividades presenciales,
fue un momento bastante crítico. Fue un momento que detonó un conjunto de inseguridades y situaciones que la universidad tuvo que abordar de una manera rápida, y podríamos pensar que, por lo tanto, hay como dos momentos claves. Un momento que es el que llamo yo crítico, donde se da una especie como de incertidumbres, de desórdenes, donde existía en aquel momento un enfoque de la virtualidad para flexibilizar el currículum presencial, pero no para poderlo trabajar de manera permanente. Esta situación hizo que hubiese un conjunto de personas, llamémonos administrativos, docentes y estudiantes, que teníamos cierta experiencia con la virtualidad, y otro conjunto que de pronto no tenía esa experiencia, pero además hasta había gente que no creía en ella. Entonces, aunque la administración generó un conjunto de lineamientos emergentes y atendió demandas de equipamiento y de fortalecimiento y sostenibilidad para la plataforma, sí hubo un momento de mucho desacomodo y de gran temor, y aunado a toda la situación que la misma pandemia generó a niveles personales. Hay un segundo momento, tal vez una especie de como 3 semanas posteriormente, cuando se empieza ya a acomodar ciertas fichas y se da una transición inclusive de administración en la universidad, donde se genera acciones específicas de identificación del perfil de conectividad y acceso a equipo de los estudiantes. Esta primera acción permitió suplir a los estudiantes que tienen beca 4 y 5. En la Universidad de Costa Rica hay 5 niveles de beca, y los niveles 4 y 5 son los que atienden a los niveles de más limitación socioeconómica. Y a partir de convenios que se establecieron con la compañía de telecomunicaciones en Costa Rica, ICE, que es del Estado, se generó la posibilidad de acceso y conectividad gratuita para los estudiantes. Además, se hizo una distribución de equipos que permitieran que todos los estudiantes pudieran seguir las sesiones remotas que se tenían. Por su parte, en conjunto con las unidades académicas, se generó un conjunto de actividades de contacto para establecer cuáles fueron los puntos fuertes, cuáles fueron las acciones que permitieron que se pudiera instalar el trabajo virtual remoto, cuáles fueron los principales nudos, cuáles fueron los cuellos de botella que no les permitían avanzar y qué proponían ellos. De ellos se logró socializar diferentes experiencias. Encontramos, entre puntos fundamentales para evitar la deserción y para poder acompañar a los docentes, que se crearon colectivos de autogestión formativa, que fueron importantes para dar contención a los docentes y para poder socializar experiencias. También hubo redes de cooperación estudiantil, y eso permitió una mejor cercanía entre las administraciones propias de las carreras y los colectivos estudiantiles. Y sobre todo se generaron acciones de acompañamiento para fortalecer las capacidades docentes en el diseño de los entornos virtuales y en la mediación para los entornos virtuales. Con estas 3 acciones se procuró que durante lo que llamamos primer ciclo lectivo, que terminó en el mes de julio, principios de julio, se pudiera promover un ambiente positivo para la permanencia. Estas acciones, junto con otras que se desarrollaron en el interlectivo, nos permitieron además que el aumento de matrícula que se dio en el segundo ciclo nos diera como indicador de que estas acciones sí habían permitido fortalecer la permanencia y más bien aumentar la posibilidad de nuevas participaciones en el ciclo lectivo. En este momento, entonces, estamos viendo allí en pantalla al doctor Joaquín Guerra. Doctor Joaquín Guerra, su intervención, por favor. Muchas gracias. Pues muy buenos días, y muy agradecido estar aquí con todos mis colegas y con la gran organización de parte de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Pues igual, comentarles de que para nosotros este ha sido un gran reto, en el cual afortunadamente nuestro contexto nos permitió rápidamente atender todos estos temas y preocupaciones que se han mencionado, debido, bueno, a que ya veníamos nosotros de una tradición. Iniciamos la educación a distancia en nuestra universidad hace más de 30 años y obviamente hemos desarrollado nuestras capacidades de educación a distancia en línea en los últimos años. Muchas de las herramientas que estamos utilizando el día de hoy
ya estaban ahí, los alumnos ya estaban de alguna manera preparados, un buen porcentaje de nuestros cursos ya sucedían en línea, teníamos varios posgrados, programas en línea. Entonces, con esto lo que quiero mencionar es que la transición fue no sencilla, pero nos ayudó a concentrarnos en temas muy importantes que nos permitían asegurar estas preguntas que sobre todo mencionan de acompañamiento a profesores y estudiantes, que son muy importantes. Claro, el que haya la conexión, la buena acceso al internet, las herramientas, es fundamental. Uh-huh. Y si no lo tenemos, esto no puede suceder. Pero más allá de eso, podemos contar con las conexiones, las tecnologías, pero si no tenemos habilitado a los profesores, y ahí es donde quiero enfatizar que un tema muy importante es la capacitación de los profesores, el apoyo a los profesores, el acompañamiento a los profesores. Al final del día, ellos son clave y son el pilar de todo esto que está sucediendo, ¿eh? Por otro lado, el tema de constantemente estar encuestando, preguntando a nuestros públicos, principalmente profesores, alumnos, para entender qué les está pasando, qué necesidades tienen, fundamental para estar incorporando todo eso en las decisiones que vamos tomando en el día a día. Tener informados a nuestros profesores, a la facultad, a nuestros públicos. Generamos reuniones utilizando la tecnología, obviamente, semanales, con profesores para mantenernos informados, para poder atender inquietudes, utilizar las redes para también estar comunicando con nuestros alumnos, padres de familia, todo lo que estaba pasando. O sea, una estrategia de comunicación muy fuerte que también es pilar para que podamos avanzar en medio de esta crisis que nos agarró de alguna manera de sorpresa, la no esperada. Y luego, por otro lado, también, más allá, obviamente, del diseño académico, pedagógico, los modelos educativos, todo esto muy importante y esencial, pero también quiero mencionar el tema de ese acompañamiento a alumnos y profesores desde otros elementos no necesariamente académicos. Y todo el tema de la salud física y mental se convirtió en algo muy importante que teníamos que reforzar. Pusimos a disposición de todos nuestros públicos, de nuestros profesores, de nuestros alumnos, de los padres de familia, las familias, colaboradores, recursos educativos, videos, pláticas, charlas, cursos, sobre cómo atender temas de salud física y mental en mi entorno, en mi casa, líneas de atención 24/7, 24 horas, 7 días, toda la semana, para poder atender inquietudes de nuestra comunidad. Porque este es un reto no únicamente académico, es un reto de humano, de atención, de apoyo, de acompañamiento a profesores, alumnos, de entender que cada familia es un contexto diferente, de que puede haber una familia con buen acceso a internet, otras con no tanto, de que puede ser una familia con muchos miembros en la familia, pocos miembros, de situaciones irregulares en las casas, en los hogares, en fin, una serie de complejidades que requieren una atención más allá de lo académico, y que si no lo cuidamos, no lo atendemos, obviamente eso genera también estrés, y por ende, bajo rendimiento académico y posible deserción. Entonces, con esto termino mi intervención para enfatizar un apoyo sólido en un modelo educativo que facilite la educación a distancia, la alta capacitación y entrenamiento de los profesores, las herramientas tecnológicas que están ya ahí, y el acompañamiento más allá de lo académico a nuestros públicos, para atender sus necesidades de salud física y mental. Gracias. Muchas gracias, doctor Joaquín Guerra, por su intervención. Doctor Eduardo Vendrell, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes desde España. Muchas gracias, en primer lugar, por haberme invitado a tomar parte en este evento. Gracias también por la introducción. Bueno, hablar el último tiene ventajas y desventajas. En primer lugar, mi percepción es que, en general, casi todas las universidades tuvimos el mismo desafío y comenzamos a trabajar para resolver ese desafío desde el primer momento
utilizando básicamente los mismos recursos. Nosotros fuimos a confinamiento en marzo y de manera inmediata nos dimos cuenta de que teníamos que dimensionar los recursos informáticos que teníamos ya a nuestra disposición, pero que no se utilizaban de manera masiva para poder resolver el desafío que suponía que los estudiantes y los profesores todos nos íbamos a nuestros domicilios y poder continuar la docencia con una mínima garantía en esas circunstancias. Yo quiero destacar que desde el primer lugar, una de las cosas positivas que tuvimos en esta universidad y yo creo que en otras también, fue el que la comunidad universitaria realizó una toma de conciencia muy inmediata de cuál era la situación. La situación era la que era, no había posibilidad de poder volver, al menos en un periodo de tiempo inicial, a docencia presencial y todo el mundo se hizo cargo de que toda la docencia tenía que ser a distancia. Por ir directo a la pregunta, nos dimos inmediatamente cuenta también de que uno de los problemas de la docencia virtual es el abandono y la desconexión y desconexión de los estudiantes de manera directa con la enseñanza. Sabemos que las mayores tasas de abandono universitario suelen estar en los títulos que tienen docencia a distancia y por ese motivo nosotros en la redefinición académica de todas las asignaturas que pedimos desde el primer momento, uno de los puntos importantes era que todo el profesorado debía definir cuál era el seguimiento y la tutorización que tenía que hacer con sus estudiantes para mantenerlos activos y conectados a las asignaturas. Éramos conscientes de que ese era el punto clave desde el primer momento. Luego, yo creo que el trabajo se hizo bien y creo que luego el mayor desafío que tuvimos es, obviamente también, aparte de la brecha digital, porque hubo préstamo de equipamiento informático, incluso a nivel nacional hubo convenios con operadoras de telefonía para dejar tarjetas SIM con datos a aquellos estudiantes que tenían una mala conectividad desde sus domicilios. Por encuestas que hicimos posteriormente sabíamos que como algo menos de un 10% de los estudiantes reportaron problemas de conectividad, no quiere decir que no se pudieran conectar, luego más o menos casi todo el mundo solucionó y de hecho tenemos datos de que aumentó un 5% la participación en los actos de evaluación, con lo cual realmente no hemos tenido problemas de abandono en términos generales en la universidad, pero el problema que vino después fue la evaluación. En la parte evaluatoria, nosotros no disponemos de herramientas de proctoring ni queremos disponer de ellas, no somos una universidad a distancia y sí que hicimos muchísimo trabajo con el profesorado y con los estudiantes para hacerles ver que los medios de evaluación iban a tener que ser los que teníamos en ese momento, la posibilidad de disponer de exámenes, tests online, con el problema que eso conlleva, ¿no? Porque alguien ha mencionado anteriormente que se creaban comunidades entre los estudiantes. Yo puedo decir que los estudiantes de manera autónoma hicieron sus propias comunidades para compartir conocimientos. Esto algunos profesores llaman copiar. Yo creo que esto además ha despertado y ha creado en ellos muchas habilidades buenas. No necesariamente el hecho de compartir conocimientos significa copiar. Pueden estar aprendiendo en ese momento también. Creo que lo hemos ido descubriendo también. Y yo creo que en consecuencia hemos ido avanzando en un modelo en el que, insisto, desde el principio tuvimos conciencia de que eso iba a ser lo que iba a pasar durante todo el segundo cuatrimestre hasta julio, pero al mismo tiempo nos íbamos dando cuenta de qué potencialidad tenía esa posibilidad de cara a futuro. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por su intervención. Voy a destacar algunos elementos. Básicamente, hay una referencia importante a buscar una estrategia de comunicación fuerte, una estrategia de comunicación permanente con los profesores, con los estudiantes, con la comunidad educativa en general, que también tuviera la posibilidad de resolver inquietudes en ambas vías. Se concibe todo este tema del confinamiento como un desafío compartido por todas las tres comunidades, las tres universidades que están aquí siendo participantes de este panel. Hay un reconocimiento también por unas estrategias de acción rápida que permitieran mantener la calidad o la docencia con una mínima garantía, lo expresaba el doctor Eduardo. Y algunas estrategias ya asociadas en términos del acompañamiento a estudiantes, en términos de garantizar conectividad, de garantizar un proceso educativo pues, adecuado, que no
permitiera que hubiese una brecha allí, un problema de deserción, pero también un desarrollo de habilidades y de competencias en la parte tecnológica y pedagógica en lo remoto, dirigido hacia los profesores. Quisiera también destacar otra estrategia, otra acción mencionada por el doctor Guerra, que tiene que ver con el seguimiento a través de encuestas permanentes para saber qué estaba pasando con la comunidad, y ese acompañamiento que él refería que iba mucho más allá de lo académico y que tenía que ver también con temas, pues, de salud mental y de salud física de la comunidad educativa. Por último, también referenciar como otra estrategia que tuvieron que hacer frente a las universidades y tenía que ver con los temas de evaluación del aprendizaje. En vista de los cambios que había, que no se contaba con las herramientas suficientes para poderlo llevar a cabo. En ese sentido, y llamando la atención sobre todo al énfasis que ustedes han puesto en relación con mantener la calidad académica o con ofrecer un proceso educativo con una mínima garantía de calidad, quisiéramos preguntarles, ¿qué balance pueden hacer al interior de las universidades sobre aquello que se ha ganado, aquello que se ha perdido en el marco de los nuevos contextos de lo presencial, lo remoto o lo virtual? Y en esta ocasión quisiera comenzar dándole la palabra al doctor Joaquín Guerra, seguidamente al doctor Eduardo Vendrell y posteriormente a la doctora Susan Francis. Entonces, doctor Guerra, adelante. Muchas gracias. No, bueno, a ver, ya se ha mencionado y lo mencionó también nuestra conferencista al principio. Yo creo que estas crisis, estos momentos nos dan la oportunidad de repensar y de literalmente aventarnos a la alberca a veces sin saber nadar. Vamos, lo que quiero decir es, esta ha sido la oportunidad para que repensemos los profesores, las comunidades académicas, cómo hacemos la educación. Si ya teníamos este proceso en algunas universidades a mayor medida, en otras a menor, nos dio la oportunidad de empujarnos y de cuestionarnos y de dar el brinco para decir, ¿cómo puedo darle mayor estructura al diseño de mis cursos? Tenemos que reconocerlo. En muchos casos teníamos años impartiendo las clases de la misma forma. Yo siempre les digo a los profesores, no nos gustaría que se nos borre y se nos pierdan todas nuestras presentaciones y contenidos de lo que damos en nuestras clases, pero de vez en cuando no hace mal que se nos borren y se nos pierdan para que podamos darle una repensada. Y creo que esta situación nos permitió cambiar y repensar cómo hacemos la educación, darle mayor estructura a nuestros cursos, a los contenidos. Obviamente a la universidad darle mayor acompañamiento a los profesores, habilitarlos con mayores herramientas. Y todo esto, estructura, herramientas, acompañamiento, por supuesto que fortalece la calidad. Si ya lo veníamos haciendo, ahora en mayor medida, con mayor enfoque, con mayor escrutinio, por supuesto que esto ayuda muchísimo, sin perder el tema de la flexibilidad, y eso lo quiero enfatizar. Tenemos que ser, y esto es parte del reto, cómo hacer esto con mayor flexibilidad, cómo hacerlo para que funcione, estructura, con los objetivos que tenemos trazados, pero con flexibilidad para que cada profesor sea el propio artista que necesitamos. Los profesores son nuestros artistas que con su toque, con su experiencia, hacen posibles estas obras maestras en las clases día con día, semana con semana. Y por supuesto también repensar la forma en que evaluamos. Estamos acostumbrados a evaluar de una manera y esto también es parte del proceso de cambio, ¿verdad? De que sea una evaluación más enfocada al acompañamiento, a la retroalimentación. Creo que también eso nos ha beneficiado en muchos sentidos y sobre todo reconocer que al final los profesores son esos héroes, así como decimos que en los hospitales hoy los médicos son los héroes, pues en las universidades los profesores se convirtieron en los héroes que hicieron posible que saliéramos adelante. Hoy nuestros alumnos, desde nuestra experiencia, sí están enfrentando muchos obstáculos y sí están enfrentando muchos retos y no
y todos queremos regresar presencialmente, pero debemos reconocer que si estamos saliendo adelante es por el compromiso de cada uno de los profesores, de nuestros profesores, para adaptarse, capacitarse, rediseñar, atender con modelos alternativos, abrirse a estos cambios, cambiar su método de evaluación, ser más empático, ser tutores, acompañar y hacer todo esto que hoy los alumnos lo aprecian, lo reconocen y nos dicen, oye, entiendo que estoy en una situación difícil y complicada, pero aprecio verdaderamente los cambios que están haciendo mis profesores, porque se ve que mis profesores están haciendo un gran esfuerzo para rediseñar, adaptar, pero sobre todo para dar lo mejor de ellos para mí y para que juntos podamos ser una comunidad de aprendizaje muy fuerte. Y creo que ese es algo muy rescatable, que no hay método de aseguramiento de calidad académica que pueda brindarnos tan cosas tan bonitas como estas, de profesores volcados a cuidar y atender a sus alumnos y hacer que esto funcione. Gracias, Joaquín. Le doy la palabra al doctor Eduardo Vendrell. Sí, me gustaría enlazar precisamente con lo que acaba de comentar Joaquín. Efectivamente, los profesores han sido los héroes que han permitido que la docencia no se pare en las universidades, en la educación primaria, en la educación secundaria. ¿De acuerdo? Y esto yo creo que es importante. Yo siempre comento que esto hace 20, 30 años hubiera significado cancelar un curso, ir a sus casas y probablemente dar un aprobado general a los estudiantes. Y ahora, aunque hay aristas, aunque hay situaciones donde los estudiantes, vamos a decirlo claramente, copien o incluso que haya profesores que no hagan bien su trabajo, más o menos, y yo creo que más que menos, la educación ha seguido adelante y ha permitido, con una mínima garantía de calidad, que todos hayan cumplido con su año académico. Por responder directamente a la pregunta, ¿qué se ha perdido? Se ha perdido, para mi gusto, cercanía. Cercanía en el sentido tradicional, es decir, el estudiante al no estar presente en la universidad, irse a su casa, ha perdido ese contacto directo con el profesor, ha perdido el contacto directo con sus compañeros de clase, aunque lo ha mantenido virtualmente, porque en esto ellos son reyes, ellos lo conocen bien. ¿Qué se ha ganado? Sobre todo se ha ganado confianza en los recursos tecnológicos. Hay muchos de nuestros compañeros que durante tiempo no utilizaban determinados recursos tecnológicos porque desconfiaban en ellos o porque simplemente les daba pereza entrar en ese camino. Ahora, a la fuerza quizá, esto se ha ganado y hemos visto, yo creo que esto sí que va a quedar para el futuro, que vamos a poder utilizar recursos tecnológicos que nos amplíen las posibilidades educativas y de comunicación con nuestros estudiantes. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en que se abre una puerta de oportunidad muy grande en la educación. Al mismo tiempo, es un reto muy importante desde lo pedagógico, sobre todo, porque yo veo una mala noticia detrás de todo esto y voy a ser un poquito crítico también. Hay un gran porcentaje de profesores que lo que hace es intentar suplir la docencia tradicional utilizando recursos tecnológicos. Desde mi punto de vista, la docencia a distancia, en las circunstancias en las que estamos y a futuro, no puede ser utilizar cámaras en los salones de clase para que el profesor, dando su lección magistral, los estudiantes en sus casas lo puedan revisar. Yo tengo hijos en edad universitaria y algunos de ellos me han dicho, no tiene ningún sentido estar viendo a un profesor leyéndome un PowerPoint a través de un vídeo. Y tiene toda la razón. Aquí hace falta muchísima pedagogía, muchísima formación. Alguien lo comentaba antes en el chat. Hace falta formación al profesorado, obviamente en el uso de la tecnología, pero también en el buen uso de las metodologías de enseñanza y aprendizaje. Hay que fijarse en lo que quiere y lo que está esperando el estudiante y no puede ser que el centro y el foco sea la manera de dar las clases tradicionales, clases muy magistrales, donde el profesor está hablando mucho tiempo y los estudiantes están tomando nota. Yo creo que hay estudios más que suficientes donde se puede constatar que las personas no aguantan mucho tiempo viendo un vídeo de alguien hablando. Prefieren cosas que sean como píldoras más cortas, que vayan más al grano, para luego tener otro material y hacer autoaprendizaje. Tenemos una oportunidad en ese camino y yo creo que es importante que la trabajemos. Gracias, Eduardo. Doctora Francis. Gracias, María Isabel. Bueno, yo creo que yo coincido con lo que han señalado en términos de lo que ganamos. A nivel institucional,
Yo creo que algunas figuras informales se fortalecieron muchísimo, como las que ya mencionaba. Los colectivos docentes de autogestión formativa resultaron ser espacios sustantivos para que hubiese ese acompañamiento y ese intercambio de sesiones, de rutas pedagógicas que permitieran resolver y dar contención al profesorado. Yo creo que esa es de las figuras que la Universidad de Costa Rica indica ha habido mayor ganancia. Es la oportunidad de verse como pares, formándose, construyendo y dejando ese ejercicio de la docencia individual aparte. Yo creo que en este escenario fue muy importante el hecho de que estas instancias se formalizaran. También me parece a mí que en términos de lo que ganamos, la universidad reconoció y aclaró una misión fundamental. Toda la articulación institucional que se dio para que lográramos la permanencia de los estudiantes a partir de acciones de flexibilización de requisitos de matrícula, a partir de procesos de acompañamiento, porque comparto con don Joaquín que el acompañamiento docente es sustantivo en este espacio. Creo que sobre todo porque existen muchas preguntas que en el tiempo a veces no se responden y es importante en términos de la acción que el profesor cuente con esas herramientas. Nosotros reconocimos que en esa articulación todos esos espacios vinculados a la permanencia estudiantil generaron muy buenos resultados y eso sí considero yo que fue cuestiones de las que más ganamos. ¿Qué perdimos? Yo no sé si es que lo perdimos o que deberíamos enfocarnos en trabajar en ellos. Para nosotros ha sido un importante desafío cómo atender los cursos con actividad de aprendizaje práctica. Y si bien hicimos ejercicios de simulación, hicimos ejercicios de distribución de materiales, ahora cuando escuchaba la conferencia, por ejemplo, recordaba acciones de laboratorio de los cursos de tecnologías de alimentos, donde los profesores hicieron toda una estrategia de distribución de materiales por medio de las instancias de correos de Costa Rica para que los estudiantes en sus cocinas pudieran tener las actividades de laboratorio. Sin embargo, hay algunos cursos que no los pudimos finalizar del todo. Entonces, esa cercanía, proximidad, que no solo como personas, sino para lograr aprender ciertos objetivos, no la hemos logrado resolver y creo que es más que una pérdida, es un desafío que tenemos que abordar y que tenemos que seguir investigando para poder encontrar junto con el profesorado espacios para ello. Creo que también ganamos muchísimo en la cercanía y en la proximidad a partir de instancias de comunicación con los estudiantes. La institución, como nunca, tiene canales abiertos en este momento para que los estudiantes nos estén haciendo retroalimentación de lo que están sucediendo y que los docentes también nos puedan comentar. Por ejemplo, la apertura de un Telegram, que es un sistema muy similar al WhatsApp, para que los estudiantes pudieran comunicarse de manera directa con la rectoría y con las unidades asociadas a la rectoría, de tal manera que aquellas situaciones que pudieran eventualmente convertirse en obstáculo pudiesen anticiparse y resolverse. Eso creo que es de los balances más positivos que tenemos durante esta etapa. Creo que como lo hizo don Joaquín, habría que pensar que hay balances positivos en cuanto a la docencia, en cuanto a las posibilidades de acompañamiento, pero sobre todo en cuanto a la gestión institucional. Y creo que sí, en efecto, recordar que la cercanía o la proximidad, como lo llamamos nosotros, está en la posibilidad de reconocernos siempre como personas, no a través del medio de comunicación, sino a través de las necesidades que tenemos. En este balance es donde nosotros hemos encontrado cosas positivas y cosas que nos faltan por resolver. Muchas gracias, doctora Susan, por su intervención. Yo quisiera destacar como algunos elementos que he podido, de los que he podido tomar nota de este balance que ustedes han hecho. En primer lugar, reconocer que hay algunos factores que permitieron mantener la calidad y tenía que ver un poco con este tema de repensarse muy rápidamente cómo iba a hacer con la educación, pues a través de estos desafíos, para enfrentar estos desafíos que se estaban presentando. El doctor Guerra decía, nos lanzamos a la alberca sin saber nadar, había que hacerlo, y reconocer que allí un elemento fundamental, un ente fundamental en el desarrollo de estos sistemas con calidad, pues fueron los profesores. Los reconocen como nuestros héroes en términos de los esfuerzos, para diseñar, planear, implementar, adaptarse muy rápidamente a los canales tecnológicos o a las herramientas tecnológicas que iban a,
a permitir pues el desarrollo permanente o iban a permitir la continuidad académica en las universidades. Asimismo, se reconoce un elemento muy importante de ganancia, el tema de la flexibilidad, en la que debía haber unas directrices que orientaran este trabajo, pero debía haberse la posibilidad de dar flexibilidad también para que los profesores pudieran ser, como lo dijo Joaquín en su momento, artistas de sus propios cursos y de su propia enseñanza. Otro elemento allí importante que quisiera destacar en términos de las ganancias tiene que ver con la empatía y la posibilidad, ya lo decía Susan también, la posibilidad de abrir canales que permitieran ganar pues en términos de cercanía entre estudiantes, profesores, pero también en unidades administrativas que a veces se ven un poco lejanas un poco de los estudiantes en esta relación. Entonces, allí los profesores, estudiantes pudieron pues mantener unos canales mucho más estrechos para seguir llevando a cabo pues la dinámica académica. Y adicionalmente los estudiantes están reconociendo en los diferentes campus y en las diferentes universidades los esfuerzos de los profesores en estos ejercicios de comunicación, los esfuerzos también de parte de las universidades reconocen y aprecian estos elementos importantes. Creo que toda esta conversación en términos de empatía entre estudiantes, profesores, unidades académicas, pues lleva a tener un elemento importante también para destacar y es las comunidades de aprendizaje, la construcción de comunidades de aprendizaje fuertes que han sido también muy fortalecidas por los colectivos de profesores, como lo decía Susan en su momento. Eduardo hacía referencia a que se ha ganado confianza en el uso de recursos tecnológicos, que tal vez como profesores nos sentíamos un poco tímidos o veíamos que todavía no era el momento de involucrarlos en algunos casos, no en todos. Y allí, pues ahora Eduardo decía, tal vez fue de manera obligada que tuvimos que saltar al agua, a la alberca y entonces empezar a trabajar en esa parte y se ha ganado pues confianza también allí. Y por otro lado está sobre lo que se ha perdido bajo la reflexión de que no hemos perdido estos elementos, sino que más bien se constituyen en una oportunidad que debemos reforzar o trabajar mucho más. El primero tiene que ver con repensar las prácticas de evaluación del aprendizaje. Tal vez no que no sean unas prácticas pues que estén orientadas como a estos elementos más de vigilancia, sino un concepto de evaluación donde vamos a estar más enfocados en el acompañamiento y la retroalimentación. También se hace un llamado importante en este balance por seguir actualizando y seguir trabajando en la formación de nuestros profesores en términos de el buen uso de las metodologías de enseñanza-aprendizaje que no permitan replicar lo que pasa en la presencialidad hacia lo remoto. También cómo atender los cursos con actividades de aprendizaje de tipo práctico que requieren un componente allí ya presencial y que supera lo que se alcanza a lograr con las simulaciones, los laboratorios y demás. Eduardo también hacía referencia que se ha perdido y se está trabajando o nos ha llevado a repensar los temas de cercanía y de contacto con los estudiantes, no en los canales que hemos establecido y que reconocemos como una fortaleza, sino ese contacto directo o ese sentido de presencia que sucede en el campus cuando estamos allí, pues todos de manera presencial. Y un desafío también importante es la gestión institucional, pues que se ha visto interpelada por esto. Que a propósito aprovecho el espacio para invitarles al panel de mañana. Ese será uno de los temas que abordaremos allí. Con este contexto quisiera dirigirles a ustedes la última pregunta que tiene que ver con esta crisis, como se ha mencionado en este contexto, la crisis puede ser una oportunidad para replantear los modelos de educación. Y aquí quisiéramos preguntar, ¿por qué se hacen necesarios nuevos modelos educativos y cuáles son algunas de las innovaciones que se están llevando a cabo en esta dirección? Para responder esta pregunta quisiera darle la palabra inicialmente a Eduardo, posteriormente a Susan y posteriormente a Joaquín. Entonces, Eduardo, el tiempo es tuyo. Gracias. La respuesta es evidente porque estamos en 2020. Hace falta cambiar porque es que ya estamos en el año 2020, nuestros estudiantes están con otra mentalidad y nosotros mantenemos
todavía una mentalidad muy tradicional en lo que supone el modelo educativo. Sí. Yo creo que una de las oportunidades que hemos visto, para lo que nos ha servido esta pandemia, si es que sirve para algo, es darnos cuenta de que los estudiantes aprenden de manera diferente en circunstancias diferentes. Cuando están todos en el aula, el profesor tiene la sensación de que todos están controlados, los tiene donde él quería. No voy a decir que es un redil, pero discúlpenme. Pero los tiene donde él quería y tomando notas, que es probablemente como él quiere que estén. Ahora no era así. Los estudiantes, de hecho, muchas veces ni los ves a través de una videoconferencia. Haces chat con ellos, les envías correos electrónicos, pierdes un poco el contacto. Se trata de mantener el contacto y se trata de darte cuenta de que los estudiantes aprenden de manera diferente y eso es muy, muy importante. Y creo que eso es una oportunidad muy importante que tiene que centrar el cambio metodológico a futuro. Para los estudiantes de hoy en día, las nuevas generaciones están muy habituadas a ver videos, a ver material online. Aprovechemos esas circunstancias para crear un material que nos permita que luego la experiencia universitaria presencial, porque acabará la pandemia y volveremos a las universidades, sea algo diferente, algo que les motive, algo que nosotros podamos aprovechar en el espacio del aula para hacer actividades experimentales interesantes, para hacer networking con los estudiantes, para pedirles que ellos sean también profesores de sus compañeros y que nos envíen información a nosotros. El centro del modelo educativo tiene que ser el aprendizaje y con ello el estudiante. Creo que esto es algo que tiene que nos tiene que llevar a reflexionar para ver qué cambio llevamos. Y ahí es muy importante el alineamiento metodológico. No es posible que a nuestros estudiantes les pidamos que realicen tareas a distancia y que hagan entregables y luego les evaluemos haciendo un examen. No tiene ningún sentido. Tenemos que evaluar conforme preparamos la docencia y los estudiantes aprenden. Y muchas veces esto no está alineado. Esto también es algo que hemos visto ahora en esta fase. Creo que es algo que tiene que centrar. Y luego, aquí sí, doy la razón a mis compañeros, a mis colegas de panel. El acompañamiento es fundamental. En el futuro, los profesores tienen que trabajar más la parte de acompañamiento, tutorización, seguimiento, motivación de los estudiantes que la parte de darles contenidos, por decirlo de alguna manera simple. Los contenidos están en la red. Hace años no los tenían en ningún sitio, pero ahora están en la red, están vivos, evolucionan. Lo importante es que ellos estén motivados y sepan conectar los puntos. Y ahí tenemos que trabajar nosotros. Y el modelo educativo del futuro tiene que derivar hacia ello. Gracias, Eduardo, por tu intervención. Doctora Susana. Sí, gracias. Bueno, ya lo dijo Eduardo. El cambio es porque estamos en el 2020. Más bien nos agarró un poco tarde para pensar que si había que cambiar hoy, cuando en realidad el cambio debió haber venido desde hace mucho tiempo. Yo quisiera como imaginarme por qué tenemos que cambiar y cuáles son algunos elementos, que ya algunos también Eduardo los citó. A ver, como nunca yo creo que en esta pandemia nosotros desarrollamos como docentes un proceso de empatía tal que por primera vez comprendimos que realmente la relación educativa, la relación pedagógica era docente-estudiante y no docente contenido, como ya lo planteó inclusive Eduardo. Yo creo que esa empatía generada, que también Joaquín ahora la señaló, generó un proceso de reflexión pedagógica que probablemente bajo otras maneras no las habíamos logrado. O sea, hablamos de que el acompañamiento puede tener todos los elementos importantes para aprender cómo diseñar un entorno, pero si ese diseño de entorno no está fundamentado en una relación pedagógica donde el contenido no es el pilar, sino el aprendizaje y el estudiante, difícilmente hubiéramos provocado lo que ahora sucedió. O sea, los temores compartidos entre estudiantes y docentes por la situación de la pandemia nos permitió identificarnos finalmente como un colectivo humano y por compartir una tarea pedagógica. Y yo creo que eso resultó y decantó en que los docentes se preocuparan por un diseño de lo que nosotros acá en la Universidad de Costa Rica llamamos arquitecturas pedagógicas y que impulsamos a partir del acompañamiento.
arquitecturas pedagógicas, porque los arquitectos, cuando hablan de espacios para vivir, para disfrutar. Entonces, arquitecturas pedagógicas, porque es construir espacios para tener la experiencia formativa. Y estos escenarios que estamos hablando de arquitecturas para vivir y disfrutar, les sugieren definitivamente una construcción muy distinta, no solo del entorno virtual, sino de cualquier escenario en el cual podamos convivir una experiencia pedagógica. Es repensar definitivamente que estos escenarios pedagógicos, esas arquitecturas pedagógicas, están pensándose ya no en relaciones unidireccionales, sino en intercambios, en la posibilidad donde el estudiante se puede convertir también en un indagador, en un investigador, en facilitador de información, y que la discutimos no en términos de que solo el docente tiene el saber, sino que es un espacio donde podemos dialogar, discutir sobre cierta información, que el docente realmente se convierte en mediador de cómo discutir y cómo acercarse a los criterios que permiten discutir y dialogar y criticar dicha la información que podamos tener. Ya lo dijo Eduardo, la información está en la red, la información está en otros espacios. Nosotros como docentes somos requeridos para mediar críticamente, sintácticamente, esas nociones de la disciplina. Y yo creo que un punto que quiero retraer de lo que ya Joaquín señaló, este nuevo modelo educativo tiene que plantearse desde también la noción de la corporeidad. Yo creo que como nunca nos dimos cuenta que el acto formativo es un acto de corporeidad, no es un acto donde solo está funcionando la noción de la mente, donde el aprendizaje pareciera solo estar situado en la neuro. No, la educación está situada en el cuerpo completo, somos integrales, o sea, nosotros somos seres humanos biopsicosociales y por lo tanto confluyen en el acto educativo todos esos elementos. Pasar de estar sentados en un aula por no sé cuántas horas, ya nos han advertido que genera la desatención. Pasar no sé cuánto tiempo también frente a un computador también va a generar desatención. Si nosotros no pensamos en esas arquitecturas pedagógicas a partir de la noción de la corporeidad en todos los escenarios, no solo en este, pensando en ese nuevo modelo educativo que vamos a tener, yo creo que vamos a arrastrar los problemas que ya se han identificado en otros modelos educativos. Yo creo que un excelente elemento que nos propuso la pandemia fue: pensemos que somos cuerpo, somos salud física y somos salud mental, y eso confluye también en el acto formativo. Gracias, Susan. Doctor Joaquín. Muchas gracias. No, bueno, mis colegas Susan, Eduardo, han sido muy, muy completos, muy integrales. Yo, pues sí, diría, como ya se mencionó, a ver, uno, tenemos que reconocer que en la historia de nuestra humanidad, probablemente las universidades y las religiones, las iglesias, somos los más lentos para cambiar y transformarnos. Y a veces, muchas veces, las crisis nos empujan a las instituciones a cambiar, a transformarnos. Y creo que este es el caso de las universidades, donde pues estamos en un momento coyuntural que ya estaba y que no nos estábamos aventando. Modelos educativos del siglo XIX, hechos a la era de la Revolución Industrial, profesores educados en el siglo XX y alumnos del siglo XXI, con necesidades y problemas del siglo XXI. Y bueno, pues ahí estaban los incentivos para el cambio. Grandes resultados en investigaciones que nos dicen que cómo aprende el ser humano, cómo podemos hacer el aprendizaje mucho mejor. Entonces, todo estaba ahí y no nos aventábamos. Y bueno, algunas instituciones lo fueron haciendo desde hace varios años. En el TEC nos aventamos hace unos años a hacer estos cambios y todavía nos falta mucho. Pero llega esto y nos permite entonces decir, oye, caray, pues sí tenemos que hacer algo. Y qué mejor que busquemos de una vez por todas modelos educativos, universidades, instituciones de educación centradas en el alumno, a las necesidades del estudiante. No a las necesidades de la institución, del docente, de los sindicatos, de las administraciones, de los gobiernos, sino qué necesitan nuestros jóvenes para ser exitosos y felices, ¿no? No exitosos únicamente profesionalmente,
felices, desarrollarse plenamente en las comunidades y tener un impacto en la sociedad. ¿Cómo transitar de enfoques de, oye, es muy importante lo que sabes, pero es más importante qué sabes hacer con lo que sabes? ¿Cómo transitar en eso? ¿Cómo aprovechar la tecnología que hoy nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer? La tecnología es una herramienta y nos va a ayudar a hacer cosas que no podíamos hacer antes. La analítica de datos. Hay una gran cantidad de información que está ahí para analizarse y tomar decisiones para hacer cambios muy importantes. Queremos hacer educación personalizada, no estandarizada como la era de la revolución industrial. Queremos hacer una educación más personalizada a las necesidades específicas de cada alumno. La tecnología está ahí para ayudarnos a hacer la educación más personalizada. Queremos habilitar experiencias de aprendizaje inmersivas, que sean ricas. Jamás voy a aprender igual viendo una molécula en un pizarrón o en una proyección a meterme en una realidad virtual dentro de la molécula. En el cuerpo humano, en lugar de estar viendo un libro de anatomía, meterme dentro del cuerpo con una realidad virtual. Por mencionar algún ejemplo. Ahí está la tecnología para hacer ambientes inmersivos de aprendizaje donde está comprobado científicamente que el ser humano aprende mejor. Queremos entonces atrevernos a hacer cosas distintas, a innovar, a revitalizar nuestra práctica docente, a no seguir haciendo como siempre lo hemos hecho, que ha funcionado. Todos aquí somos producto de esos modelos del siglo XIX, del siglo XX. Bueno, está bien, aquí estamos. Pero el futuro pues no es igual que el pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder entonces revitalizarnos para hacer cosas más eficientes, hacer el aprendizaje de mayor impacto, más productivo, más relevante y que nos mantenga, como también ya se mencionó, cercanos a los jóvenes? Porque al final todos estamos en la educación para hacer transformaciones en nuestras comunidades y en nuestras sociedades. Y si no es a través de la educación, las transformaciones a veces suceden tristemente de otras formas, con las guerras, con las armas, y la educación es la manera pacífica y de mayor impacto y más trascendental para cambiar y transformar nuestras sociedades. Y vaya que nuestras sociedades están llenas de muchos problemas y de necesidades muy grandes de cambio. Y esta es la oportunidad para repensar nuestra función y hacer de mayor impacto esa educación que nos permita, con nuevos modelos, tecnologías, diferentes formas de pensar, más empatía, más cercanía a los alumnos, hacer esto mejor para el beneficio de nuestras comunidades. Al final del día eso es lo que está en juego. Sociedades, comunidades que sean sustentables, que sean de largo plazo, que sean empáticas, que sean amenas, que sean felices y que cuiden a sus comunidades. Y la educación es el medio, el mejor medio para hacerlo. Perdón, Marisabel, no te escuchamos. Gracias, Joaquín, y gracias a Susan por sus intervenciones. El doctor Eduardo Vendrell se ha desconectado, él tenía un compromiso también en este momento, pero vamos a dar continuidad al panel ya para irlo cerrando. Puedo destacar algunas ideas de las intervenciones que ustedes tres tuvieron a esta última pregunta de por qué era necesario repensarnos hacia nuevos modelos educativos, y quisiera llamar la atención como a tres elementos importantes que ustedes han dicho allí dentro de todos los que ustedes han mencionado. El primero es porque es necesario cambiar nuestras formas de enseñanza basándonos en quiénes son los estudiantes que estamos teniendo al frente o que estamos teniendo en este momento en los procesos de formación. La mentalidad de los estudiantes es distinta y en ese sentido requiere que haya
un elemento de renovación en entender que las maneras en las que los estudiantes aprenden son distintas, aprenden en circunstancias distintas, en condiciones distintas, y eso nos exige a nosotros un cambio en las metodologías de enseñanza que tradicionalmente utilizamos en la universidad. Asimismo, entender que dado que nuestros estudiantes son el centro del modelo educativo, es decir, el aprendizaje es el centro del modelo educativo y con ello los estudiantes, pues se requiere que nuestras prácticas educativas tengan vivo ese principio que hemos llamado de alineación, donde podemos enseñar, tener unos propósitos de formación, unos resultados de aprendizaje planteados de una manera, unas actividades que vayan en línea con esos resultados de aprendizaje y unos ejercicios de evaluación que efectivamente se correspondan con esas actividades y esos resultados de aprendizaje que esperamos. También un nuevo modelo que exige un acompañamiento permanente de nuestros estudiantes que hace la diferencia en darles contenidos. Entonces, aquí ya hay una relación de empatía que es pues mucho más cercana, que define la relación ya pedagógica entre docente-estudiante y no como estudiante, perdón, como docente-contenido, y que se deriva en una reflexión pedagógica constante respecto a cómo alimentar y cuidar esa relación. Quisiera también llamar la atención a la expresión que Susan ha utilizado sobre las arquitecturas pedagógicas y atarla con la reflexión que hacía Joaquín en relación con ofrecer unas arquitecturas pedagógicas para obtener experiencias formativas inmersivas, es decir, que el contenido no esté allá alejado de la realidad del estudiante, sino donde el estudiante pues tenga la posibilidad allí de participar y de comprometerse de alguna manera con la experiencia pedagógica. También llamar la atención sobre que el acto formativo es un acto de corporeidad, lo mencionaba Susan, en ese sentido tenemos claro que en nuestras universidades estamos formando seres humanos integrales, donde las nociones de salud física, de salud mental, pues tienen que ver con la parte pedagógica, están totalmente interrelacionadas. Y en ese sentido, debemos ser capaces de escuchar y de atender esas necesidades que los estudiantes tienen para poder ofrecer esas oportunidades de formación que los hagan exitosos y que los hagan felices. Esto pues nos exige la reflexión que ya mencioné, el tránsito de enfoques, el aprovechamiento de la tecnología, como lo mencionaba Joaquín, el uso de las analíticas de datos, por ejemplo, para poder obtener información que complemente lo que queremos hacer, y un ejercicio de educación mucho más personalizada versus la educación estandarizada que tenemos aquí. Cierro mencionando cuatro palabras que he retomado de los aportes que ustedes han hecho en esta hora, y es revitalizar, tener impacto, cercanía a nuestros jóvenes y buscar que el sistema educativo y nuestros nuevos modelos educativos pues efectivamente conduzcan a una transformación de la sociedad. Muchas gracias a los tres panelistas por su participación. Quisiera, en este momento, creo que hay tiempo para algunas preguntas. En este momento, entonces, quisiera formularle la pregunta a Joaquín Guerra. Dice, la pandemia ha puesto sobre la mesa una debilidad muy antigua. Una clase que no motiva a un alumno a investigar, a cuestionar, y a compartir con sus maestros y compañeros, conduce a la deserción. ¿Qué podemos hacer para que la educación virtual no sea un remedio de lo presencial? ¿Y cómo hacer para que la educación a distancia sea de dinámica, creativa, productiva y divertida? Muy buena pregunta. Adelante. No, muy buena pregunta. Digo rápidamente, yo sé que el tiempo apremia. Efectivamente, cometeríamos un error muy grande queriendo perpetuar lo que ya hacíamos en el salón de clases y ponerlo en una transmisión, en un Zoom o en un videoenlace. No, es diseño, es análisis, es tomar lo que ya sabemos, lo que está estudiado, lo que está investigado y lo que está probado, y meterle diseño, elementos que generen eso, la interacción, el compromiso, la participación, y que hagan esto atractivo, divertido. Existen los elementos, lo mencionó Susan también, existen ya los arquitectos pedagógicos
diseñadores instruccionales, las universidades hoy debemos de apoyarnos mucho más de esos roles, de personas que conocen, saben y han estudiado todo esto, y que tenemos que reconocer, muchos de los profesores, nosotros profesores fuimos formados como profesionistas, no como docentes. Está bien, es válido. Hoy tenemos la oportunidad de juntar al diseñador instruccional, al arquitecto pedagógico con el profesor, la profesora, juntarlos y hacer este match que nos permite entregar y habilitar experiencias y aprovechar la tecnología que nos ayuda hoy a hacer cosas que antes no podíamos hacer y en las escalas que antes no podíamos hacer. Entonces, ahí está el reto. No está fácil, no es sencillo, pero creo que están los elementos, está la mesa puesta para que nos sentemos todos los actores en la mesa y hagamos un gran banquete de todo esto. Ok, Joaquín, muchas gracias. Susan, hay varias preguntas para ti, voy a tratar de condensarlas en una sola. Dice, ¿las tecnologías se utilizaron para apoyar la permanencia de los estudiantes? ¿Qué papel considera que tendrá la mediación tecnológica una vez se dé el regreso a la presencia de docentes, a la presencialidad de docentes y estudiantes a los salones de clase? ¿Integración, olvido, reemplazo? ¿Cómo repensar la capacitación docente en este sentido? Son tres preguntas de panel. Ok, vamos a ver. La primera, las tecnologías, la dotación de tecnologías no se hizo o no es la única explicación que permitiera la permanencia de los estudiantes. Las tecnologías permitieron la proximidad necesaria para que toda la acción del cuerpo administrativo docente pudiera facilitar el encuentro con estos estudiantes y, por lo tanto, su permanencia. Entonces, yo creo que ahí la tecnología fue una herramienta para lograr la permanencia, pero por la acción que permitió generar, o sea, por la proximidad que permitió en este caso el cuerpo administrativo y el cuerpo docente. Yo creo que eso es importante aclararlo. ¿Qué papel va a tener la capacitación? Y no recuerdo la tercera, pero muy importante, un poco junto con lo que ya Joaquín señaló. Yo creo que ahorita la capacitación tiene que estar fundamentada y alimentada para que nosotros como docentes podamos encontrar cómo podemos establecer esos espacios para aprender, cómo podemos diseñar en estos nuevos entornos esos escenarios para aprender. No son los mismos escenarios, la presencialidad no va a volver inclusive a los mismos escenarios de antes. Los docentes hemos vivido experiencias que no las vivimos en la presencialidad y ahora las reconocemos como muy potentes para generar aprendizajes en los estudiantes. Así que probablemente lo que va a suceder es que el acompañamiento va a estar más asociado a cómo podemos crear y diseñar esas herramientas, a cuál es el rol que ahora yo voy a tener dentro de un espacio, como el que decía Eduardo, ¿verdad? Ya no es el espacio cerrado de aulas donde yo doy la clase, sino que ahora se va a convertir en otro tipo de espacio. Bueno, ¿cómo diseño yo ese tipo de espacios? ¿Cómo logro? Y Joaquín, yo tenía una colega que decía, los cursos deberían basarse en preguntas eróticas, o sea, en preguntas bien atractivas que no la contesta ningún libro ni ningún, ningún sitio web está. Y yo soy el que tengo que formular esas preguntas, que sean súper atractivas. Ella decía eróticas y con eso lanzaba la gran sonrisa de todo el mundo, pero bueno, finalmente es eso. ¿Cómo busco y cómo encuentro esa pregunta que no está respondida en ningún lado y que yo voy a facilitar esa estructura para que entre todos podamos resolverla? Mari, lo que no recuerdo es la tercera pregunta. Sí, tenía que ver con eso, cómo repensar la capacitación docente en ese sentido. Entonces no he contestado a la segunda. ¿Qué podemos hacer para que, perdóname, qué papel considera que tendrá la mediación tecnológica una vez se dé al regreso de la presencia de docentes y estudiantes a los salones de clase? Y lanzaban integración, olvido, se va a reemplazar, ¿qué va a pasar? Vamos a ver, en la Universidad de Costa Rica tenía un papel para la flexibilización. Y yo creo que ahora que todos tuvimos que verla y todos tuvimos que vivirla, pues como decía Eduardo, obligados o no, encontramos en ella un conjunto importantísimo de ventajas. Difícilmente se va a olvidar. Y la Universidad de Costa Rica, el cuerpo docente administrativo, sí encuentra y está proyectando ya diferentes escenarios. Así que yo no creo que la mediación tecnológica vaya al olvido. Más bien creo que va a ser un instrumento necesario en los diálogos para la transformación de la mediación docente y de la oferta educativa a futuro.
Bueno, muchas gracias, Susan, por tu respuesta tan, tan completa. Quisiera agradecerles a los dos, a Eduardo también, que ya se retiró, pero a Susan, a Joaquín, por su presencia en este foro, por sus intervenciones, sus insights muy interesantes en relación con todo lo que pues ha de venir, todo lo que esta pandemia pues ha impulsado también para los sistemas educativos universitarios. El tiempo ha llegado a su fin. Gracias a Susan, gracias Joaquín por aceptar la invitación y los dejaría entonces con Adriana para dar el cierre a esta primera jornada del foro. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y por supuesto también a María Isabel por su moderación. Con este panel finaliza el primer día de la novena edición del Foro Internacional de Innovación Universitaria. Los esperamos mañana en el segundo día en los siguientes horarios: Costa Rica 9:30 de la mañana, Colombia y México 10:30 de la mañana y España 5:30 de la tarde. Feliz tarde para todos.